Mi mejor recuerdo de mi niñez y mi peor recuerdo de mi niñez. Mi mejor recuerdo de mi niñez definitivamente tiene que ser la semana que nos dio varicela. A mi familia entera, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano y a mí nos dio varicela. Y no sé por qué, pero en ese tiempo decían que si te daba varicela, tú ibas a la playa y te curabas. Y como en esos días, pues era día de escuela y nosotros no podíamos ir a la escuela, la playa siempre estaba vacía. Y nosotros pasamos una semana entera yendo todos los días a la playa a tratar de curarnos la varicela. Y de verdad que ha sido mi mejor recuerdo, de verdad, de estar con mi familia entera, estar en la playa. Y pues tú pensarías que porque te dio varicela es algo como que diantre está mal, pero para mí de verdad fue lo mejor. Y mi peor recuerdo, de niña, mi peor recuerdo de niña, yo diría que mucho cuando yo no sabía cómo defenderme y mis primos sí, y entonces a mis primos no le decían qué cosas hacer porque ellos eran bien irrespetuosos y como que se defendían, y yo pues como que me daba miedo como que defenderme cuando era pequeña. Y también pues tuve una experiencia de alguien que estuvo bien cerquita de hacer cosas que no se suponen. Gracias a Dios que está ahí arriba, nunca pasó nada. Todo está bien, pero como quiera la sensación de que pudo quizá haber pasado algo, fue algo que por mucho, mucho tiempo me dio mucho miedo. Todavía de grande yo lo pensaba y era como que, uy, pero ya es algo que he podido dejar ir.